Me encanta Olímpico siempre directo al grano. Si es cierto, Olímpico y Karen eran los que por lógica tenían que ir, pero lo que le molestó a Olímpico es la secreteadera de Guajira. Que sea lo que tenga que ser, pero para mí con este ciclo perfecto y con tanto dinero creo que van a sacar a Olímpico de la competencia como la vez pasada, ese chamo está sobrado de lote. Olímpico ha hablado con la verdad, sin enredos como hace Guajira. Argumentar que no los han sentenciado al box negro no tiene sentido, la suerte jugó un papel importante, y la rapidez de Karen y Olímpico en la prueba de aire fue clave para el ciclo perfecto que lograron. Si aún no han sido sentenciados, es por algo. Una cosa es mostrar respeto y admiración, pero otra es perder de vista quiénes son los protagonistas y quiénes los extras. La palabra refuerzo debería ser clara en cuanto a su papel, apoyar, no liderar. Olímpico, lo que le dio rabia es que no esperaron que ellos se ofreciera en ponerse el chaleco y Guajira ya estaba manipulando a Karen. Olímpico es correcto, esperaba la reunión para hablar y proponerse el con Karen al chaleco. Lo malo fue que Guajira quiso tramar que el chaleco fuera para Olímpico. Con toda razón Olímpico ya vio esa reunión amañada y como una payasada. Me encantó la actitud de Olímpico, por eso creo hasta el momento ningún competidor lo ha podido superar. q siempre a pesar del buen competidor que ha sido nunca, se le han subido los humos a la cabeza y siempre que opina o habla lo hace sin filtro. Guajira no debió presionar tanto con el tema del chaleco, es verdad que es justo que Karen y Olímpico pasen por el box negro. Pero cuando le respondió a Andrea habló por todos y metió presión diciendo que son adultos que no pueden dejar decisiones a la suerte, si el equipo debe volver a autoenchalecarse ella debe respetar si los finalistas quieren dejar la decisión al azar, y lo otro es que debió esperar a que el equipo se reuniera para hablar sobre el chaleco y no meter presión a Karen. La vocería debió tomarla Kevin como capitán y finalista original. Natalia muy desconcertada pendiente del otro equipo por eso es que no rinde y no lo acepta, se da moral diciendo que ella lo da todo, cuando ni para lanzar sirvió. que si están feliz por la plata no saben a lo que vienen sensa solo habla estupideces. Me niego a creer que Olímpico y Karen serán los eliminados. de ser así, siento que probablemente es LS bendita definición que les juega en contra, no creería que fuera por hacer mal la pista. Me encanta cuando Andrea destaca lo bueno que es Olímpico y Sensa solo le queda escuchar. Natalia ya debía salir hace rato. Ojalá sea mentira el spoiler de Karen y Olímpico, ellos merecen seguir. Tino tiene un problemón armado ellos solitos y pibe bien tranquilos y felices. Ni Darling ni Luisa y mucho menos Natalia son mejor competidora que Karen como es posible que salga. Injusto que el equipo pibe tenga que autoenchalecarse si es que ganan la prueba que falta. Deberían quitar esa regla de enchalecar al equipo que haga ciclo perfecto y colocar a competir a los perdedores. No es justo ganar y perder al mismo tiempo. El equipo tino, especialmente Natalia, no tolera que le digan nada. Para mí debe ser bien incómodo hablarle, tratar de decirle que está fallando en las pruebas, independiente de lo que pase. Karen es buena pero definiendo y puntería es mala por Edo. En un box de eliminación la pueden eliminar sería una lástima porque es de lujo ver competir a Olímpico. Alejo antes de los refuerzos, era un león. Ahora es solo un gatito. Prefiero estas pruebas en lugar donde hay contacto físico, me parecen más interesantes. Resalto la inteligencia del equipo pibe no agotaban las pelotas tan rápido y eran más certeros en puntería. Al contrario del equipo Tino, varias veces se quedaron sin pelotas, por allí se le fueron varios puntos. Definitivamente olímpico es un personaje, no celebro la victoria delante del otro equipo, pero sí lo hizo al llegar a casa. Y cuando Andrea le hizo la pregunta, siento que midió muy bien sus palabras. Sensa siempre tiene una crítica al otro equipo, no sabe reconocer los méritos del contrincante, no fue sino a criticar y a hablar. Se nota la falta de pacho en los box, en aire era excelente y en puntería también. No hay manera de decir que fue suerte, es un equipazo el Teampibe. Quiere la enesta fuera de tono. Me encanta porque Jerry de una lacer la aterrizar. Qué bajoneado se vio el equipo Tino. Pudo ser una paliza, pero, desde que llegaron se vieron anímicamente muy decaídos. Amo a Andrea cuando siempre recalca lo buen competidor que es olímpico. El gran problema del equipo Tino es que están más pendientes del equipo pibe que de mejorar las fallas que hay al interior del equipo. Tino, si dejan de quejarse vuelven a ser grandes, tienen el físico pero ya no lo mental. No me sorprende para nada lo bueno que es Jerry. Ya lo habíamos visto en el desafío 2019 y sabemos que el man es un duro. Karen y Olímpico, tremenda dupla. Kevin, el mejor de esta temporada. Ojalá y los spoilers sobre la salida de Karen y Olímpico sean falsos. Estuvimos tan alegres de volver a ver a Olímpico volverse leyenda que olvidamos que vi y Natalia no tenían el chaleco puesto a comienzos del capítulo y dos minutos después, pum, ya los tienen. Si Jerry no se hubiera caído, creo que ni siquiera Alejo y Natalia hubiesen tocado la pista. Así me gusta Karen y Olímpico que demuestre de que están Eco usasense casi se le revuelve el estómago cuando Andrea dijo que la dubla de Karen fueron los mejores. Natalia es muy mala y aún así ella sigue tratando de decir que es muy buena, se engaña ella solita. Se sabía que sin Pacho y Madrid Tino iba a sufrir mucho en este box, aun con el papayaso de la caída no les dio, sin eso perdían por mucho margen. Darling excelente solucionado con ese lastre de B. Natalia hablando de Guajira y Kevin una y otra vez, no se da cuenta que le callan la boca en cada pista. Al menos Guajira puede cruzar la pista. Olímpico hizo realidad el sueño de Sens al colocarle el chaleco. Un gran gesto hacia su fan. Tanto que Nati criticabas a Santiago por ese box y mira. Es para que aprendamos a no ir por la vida criticando a las personas y opinando si son o no merecedoras. Todo un caballero Jerry excelente, como le habló a Kerelain, la pista del equipo el pibe muy buena. Si Jerry no se hubiera caído terminaban esa pista sobradísimos. Qué pista más emocionante la de hoy. Excelente estrategia la de definir los hombres del equipo pibe. Luisa enojada aún cuando el chaleco no fue para ella, donde hubiera sido vuelve a patalear. Olímpico un caballero en la pista, un ser humano excepcional, la humildad que lo hace grande, admiro la paciencia y tranquilidad con que supera cada pista. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.